Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Gracias de verdad a todos ustedes por esa fidelidad, porque sabemos que están pendientes de nuestro programa por la señal de UNE, por Emcali, por nuestra página www.canal14.com.co o por la aplicación para celulares Canal 14 Cali. O sabemos que también están pendientes por nuestro Facebook Live, por el Facebook del Canal 14. Gracias de verdad por acercarse a nuestra programación y por supuesto por acercarse y ver Cuerpo Vital los martes y los jueves a las 11 de la mañana. Con excelentes invitados como el de hoy, con excelentes temas como el de hoy. Hoy vamos a hablar en Cuerpo Vital sobre felicidad y bienestar. ¡Qué bueno! ¡Me gusta! Muchas preguntas le haré el día de hoy a mi invitado. ¿Es posible y es fácil, digamos, ser feliz? ¿Cómo se logra ser feliz? ¿Cuáles son esos principales enemigos de la felicidad? Si hoy, tal vez, no estoy sintiéndome a gusto con algo, ahí ya no estoy siendo feliz. Muchas preguntas hoy y vamos a conversar con un excelente invitado. Él viene desde Bogotá. Siempre que él viene aquí a Santiago de Cali, aquí lo tenemos en nuestro programa y le agradecemos muchísimo que siempre acepte nuestra invitación. Lo voy a saludar. Él es Schneur Salman Benheim, más conocido por todos como Salman 5K. Él es escritor y conferencista. Salman, qué rico tenerte nuevamente por aquí, bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación y a todas las personas que nos ven el día de hoy y nos acompañan. Es un gusto estar acá nuevamente. Me encanta venir aquí a acompañarlos siempre. De verdad, y a nosotros nos encanta tenerte aquí en nuestro programa porque además, de principio a fin está dando consejos y más justamente sobre este tema del día de hoy, es de felicidad y bienestar. Digamos, cómo lograr eso que yo pienso, Salman, que es como la meta de todos, ¿no? Ser feliz. Es como lo que todos anhelamos. Sí, absolutamente. Es algo que todos queremos en algún momento de nuestra vida con mayor claridad que en otros. Pero no hay ninguna persona que no quiera ser feliz. No hay ninguna persona que no quiera tener bienestar, que no quiera tener éxito. Todos queremos llegar a eso. El cómo lograrlo es en donde nos empezamos a complicar un poco. Porque empezamos a llenarnos de trabas, de miedos y de cosas que no nos permiten fluir como quisiéramos para alcanzar ese objetivo. Claro, tú, y digamos para que nuestros clientes también te conozcan un poco más, tú naciste en Bogotá, digamos, pero tienes familia israelí y ahí tu nombre, tu apellido. Sí, tengo un nombre raro gracias a mi familia, pero también ha sido muy interesante porque me ha permitido aprender cosas que a mí me resultaron naturales y muchas veces son muy enriquecedoras precisamente por lo raras, porque te sacan de contexto. Y muchas veces cuando uno está muy cómodo en una situación, está muy cómodo en un ambiente, o se queda únicamente mirando los 2 metros que tiene por delante, no alcanza a ver el panorama completo. Y para ser felices, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que la felicidad es un panorama completo. Son todas las cosas que nos rodean. No simplemente es estar alegre, no simplemente es estar sonriendo todo el tiempo. Yo puedo estar serio, estar tranquilo, y estar muy feliz porque estoy en paz por dentro. Uh-huh. Y eso lo aprendo cuando puedo ver el panorama completo y no dejo que la definición de otros defina mi propia vida. Y es lo que muchas veces nos pasa cuando nos quedamos limitados con un único punto de vista. Es como un estado, ¿no? O sea, felicidad es un estado, que lo acabas de decir, ¿no? Como esa paz, de esa tranquilidad. El Dalai Lama lo define como un estado, el budismo lo define como un estado en el que uno puede estar en paz y tranquilidad para con uno mismo y a su vez con su entorno. Si yo estoy tranquilo conmigo, pues yo no tengo por qué pelear con mi vecino. Uh-huh. En la Constitución Americana, en la Declaración de Independencia, se define como un derecho inalienable, un derecho de cada persona para buscar esa felicidad. Y está en un documento político que da creación a una nación, a la más grande del mundo, tal vez. Lo cual quiere decir que sí es un tema muy, muy, muy relevante. En mi concepto particular y por lo que he tenido oportunidad de aprender y escribir, yo siento que la felicidad es algo que todos tenemos. Está en nosotros, tan en nosotros como el pelo, las uñas, tan en nosotros como la sangre o el alma. Pero nos distraemos con el pasar del tiempo. Cuando uno es niño, uno goza y es feliz con cualquier cosa. Y no es porque los niños sean básicos, no es porque los niños no puedan razonar. De hecho, uno habla con un niño de 4 años, 5 años, y te pueden dar 3 vueltas con una pregunta, porque son muy inteligentes, pero necesitan menos cosas externas y son mucho más transparentes para con lo que sienten internamente. Y eso permite que fluyan mucho mejor y eso permite que sean mucho más felices, es decir, ya son felices. Uh-huh. Y no tuvieron que aprenderlo de ningún lado.
porque a veces el papá es amargado, la mamá es regañona, los abuelitos son sobreprotectores. Eso no es un ambiente para felicidad, pero son felices. Quiere decir que ya venimos con eso internamente, pero nos distraemos. Nos distraemos con las necesidades diarias, con lo que creemos que necesitamos, con lo que creemos que nos falta, en vez de agradecer lo que tenemos, con lo que tiene el otro, con lo que nos gustaría llegar a tener y no con lo que somos realmente. Uh-huh. Y esa distracción hace que perdamos el norte. Claro, es decir, entonces la felicidad para todos nuestros televidentes que en este momento nos escuchan, ahí está, es decir, ahí la tiene. Sí, no hay que buscarla, uh-huh. Ya la tienes y no tienes que desgastarte buscándola, ni sufrir tratando de encontrarla, porque es que ya la tienes. Es como cuando uno sale afanado de la casa y empieza a tocarse por todo lado a ver dónde está el celular o las llaves. Ahí están, en el bolsillo. Y uno siente, ah, qué fresco. Es eso. ¿Qué hay que hacer? Aceptarla. Uh-huh. Y vivir en consecuencia de la decisión que tomo al aceptar que sí soy feliz. Pero ¿cómo quitamos esas distracciones? Porque nos has dicho, es que a veces nos distraemos por diferentes situaciones. ¿Cómo las quitamos para de verdad verla o sentir esa felicidad? Aceptando que ya somos felices, pero que esa felicidad depende, si ya somos felices, si yo la tengo, esa felicidad internamente, tengo que vivir en consecuencia a eso. Uh-huh. Es decir, tengo que empezar a eliminar aquellas cosas que me distraen de esa felicidad. Si tú estás viendo televisión y el televisor está frente a ti, pero resulta que hay una mesita de centro con unas flores muy lindas, pero no te dejan ver claramente tu programa, o las flores salen y no te dejan ver el arco en donde estás viendo el partido de fútbol, ¿qué tienes que hacer? O te cambias de silla a donde puedas ver, o coges la mesita y la corres y la sacas de tu panorama. Es exactamente eso. ¿Qué tengo que sacar de mi panorama? Los pensamientos que yo mismo tengo y no me contribuyen a lo que estoy queriendo hacer con mi vida, porque somos nuestro peor enemigo. Entonces nos decimos cosas como no voy a ser capaz, eso es muy difícil, va a ser muy complicado que lo logre y me estoy saboteando. Las personas que no nos suman, sino que nos restan. Hay personas que nos restan demasiado. Hay personas que es fácil sacar. Es decir, un conocido, un compañero de trabajo, uno lo ignora o simplemente lo deja de lado. Pero muchas veces las personas que nos restan pueden ser nuestra pareja, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros mejores amigos. Y eso es mucho más difícil de manejar. Porque uno no puede ser ex hijo. Uno no puede ser ex papá. Uno no puede ser ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que tener como ya el equilibrio para saber manejar esa relación y saber discernir que si me están diciendo algo es por amor, pero que no necesariamente tengo que seguir al pie de la letra eso que me están diciendo por amor. O creerme, sí, claro. Creer. O creer lo que me están diciendo. Creer lo que a veces de verdad pueden llegar a ser cosas duras. Pero como por ejemplo, sí, frustrarle, digamos, algún sueño y duras, cosas duras que no lo están haciendo, digamos, para hacerle el mal a la persona, pero si uno se lo cree. Hay muchos papás que le dicen a sus hijos, no haga eso porque no le va a ir bien. Y se lo dicen de una manera muy brusca y en el fondo lo que están diciendo es, no quiero que sufras, quiero protegerte porque te amo mucho. Y es un gesto muy bonito, es una iniciativa muy noble, pero el resultado es perverso. Porque le están diciendo a la persona que no es capaz de lograrlo. Y uno tiene el derecho de buscar esa felicidad, como lo dice la Carta de Independencia Americana, pero también uno tiene el derecho de equivocarse y de asumir sus propios errores. Y esos errores son muy valiosos, porque es lo que le enseña a uno a saber por dónde ir o por dónde no ir. De lo contrario, simplemente vamos a seguir un camino que otra persona nos trace y nuestra vida va a ser insignificante, no va a servir para nada. Hoy nuestro tema, digamos, es felicidad y bienestar. Se sabe ya, digamos, está comprobado que cuando tú estás justamente en ese estado, digamos, o digamos, sí, como en esa tranquilidad, esa paz, esa felicidad, en el cuerpo se sueltan sustancias que mejoran la salud. Sí, absolutamente. De hecho, hay estudios que demuestran, por ejemplo, que poder meditar te ayuda a estar en paz, te ayuda a estar más tranquilo, que ese estado de felicidad pueda ser más prolongado, pero a la vez te ayuda a mejorar tus defensas, a poder tener mayor energía durante el día a día o a asumir de una manera diferente cualquier tipo de situación médica que estés viviendo. Los pacientes con cáncer, por ejemplo, son los pacientes a los que hoy por hoy tras vez tratan de hacerle más énfasis a ese tema y decirle que la enfermedad que tiene, si bien es una enfermedad seria, es una enfermedad agresiva, no es una enfermedad que vaya a ponerle un punto final a su vida, necesariamente.
y que mucho depende del estado de ánimo. Y la explicación de los médicos siempre va a ser muy sencilla, es cáncer significa una célula está dañada y se puede multiplicar alrededor. Como una fruta podrida, empieza a podrir las demás. Y las células responden al impulso eléctrico que les manda el cerebro. Y si tu cerebro les manda un impulso eléctrico diciéndoles que funciona bien, pues va a empezar a funcionar mejor. Si el cerebro empieza a decirle que todo va a salir mal, pues se van a enfermar con mucha más facilidad todas las células. Entonces, evidentemente, el tratamiento médico es muy importante, seguirlo muy al pie de la letra, pero las ganas que uno le ponga a ese tratamiento también marcan totalmente la diferencia. Sí, claro, se ha comprobado de personas que, digamos, tienen un estado, digamos, alguna enfermedad fuerte, tal vez grave, como la que acabas de nombrar, que es el cáncer, con buen estado de ánimo, con felicidad, ayudándose, ¿no? Obviamente, ayudándose con lectura, tal vez, con lo que tú nos decías ahora, rodeándose de buenas personas, viendo, digamos, cosas en televisión agradables, el pronóstico es muy diferente a si hiciera lo contrario. Absolutamente, el resultado es totalmente diferente porque el entorno en el que vivimos y el ambiente en el que nos rodeamos va a marcar cómo nos desarrollamos. Eso es inevitable. Si nos rodeamos de un ambiente enriquecedor, un ambiente positivo, un ambiente desafiante en un buen sentido, que nos proponga avanzar, vamos a avanzar. Si nos rodeamos de un ambiente inerte, muerto, en donde nos estamos estancando, eso es lo que vamos a tener. Y es natural que eso suceda. Claro, tú ahora decías, digamos, un niño es feliz por naturaleza, digamos, desde que nace puede increíblemente al mismo momento estar sonriendo. Entonces, ¿de dónde sabe que es la, que, mejor dicho, de dónde aprendió ser feliz? No, viene, tú nos lo has dicho. Pero sí se sabe, digamos, que los padres influyen de una manera directa con los hijos. Hay estudios que demuestran que, digamos, los hijos de padres felices son mucho más felices, porque, es decir, la tienen adentro la felicidad, pero si siguen con un padre que tal vez no es feliz, sino melancólico al contrario, el niño va cambiando también. Claro, empieza a aprender de su entorno y es una responsabilidad muy grande que uno tiene con los niños, sea o no sea padre, ¿no? Porque si uno es tío o tía o es el padrino o resulta que tiene los sobrinitos, bueno, lo que sea, pero tiene niños cerca, uno debe entender que esa responsabilidad está ahí y que siempre tiene que mostrar con el ejemplo. Hay muchas cosas que no nos gustan en lo que vivimos, muchas, en las calles, en la ciudad en la que vivimos, en la sociedad en la que nos desarrollamos, pero nunca nos damos cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos. Y una de las principales es eso, es mostrar con el ejemplo las cosas que queremos cambiar. Y los niños son el tema perfecto. Uno no puede estar haciendo fila en el banco y llevar a un niño y estar viendo cómo se va a colar. Porque el niño aprende que eso es bueno y que está bien, o porque se lo vio a un adulto y está bien. Y empezamos a cultivar esa serie de malos hábitos que se vuelven naturales. Y eso es lo que no hemos podido erradicar como cultura, por ejemplo, en el país en el que vivimos, en donde todavía la gente cree en cosas fáciles y no se esfuerza por lograrlas y no entiende la responsabilidad que tiene. Siempre dicen, la siguiente generación va a ser mejor, los niños son el futuro. No hay futuro, eso es falso. El futuro es hoy lo que se está viviendo y si no hacemos algo para tener una corresponsabilidad con eso, no estamos haciendo nada. Podemos generar gente buena o gente que no sea buena, gente que aporte o gente que no aporte, que sume o que reste. ¿Qué quiero yo para mi entorno y qué le estoy dando yo a mi entorno? Todos queremos que la gente nos sume, pero ¿nosotros qué estamos sumando? Si no entendemos esa corresponsabilidad, no vamos para ningún lado nunca. Es cierto. Salman, voy a hacer pausa para comerciales. Cuando regresemos, conversar un poquito sobre la felicidad va a depender de algo, es decir, soy feliz si tengo resuelta, digamos, la estabilidad económica, la estabilidad emocional, digamos, la estabilidad laboral. ¿Tiene algo que ver para poder encontrar la felicidad? Eso lo hablamos después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Felicidad y bienestar, nuestro tema del día de hoy, conversando con Salman Benhaim, más conocido, lo he dicho desde el principio, como Salman 5K, además, porque quiero invitarlos a que todos ustedes lo sigan en sus redes sociales. Está Salman en Instagram, Facebook, Twitter,
canal de YouTube también, como Salman 5K, ¿no? En todas las redes sociales, Salman 5K, ahí me encuentran muy fácil. Y todos estos temas que estamos hablando el día de hoy, además allí, continuamente, tú además estás presente en las redes sociales con mucha frecuencia, y eso nos alegra muchísimo, y con buenas palabras, buenos consejos, buenos mensajes. ¿De dónde se saca tanto tiempo para estar, digamos, activo? Requiere tiempo, pero realmente uno no lo nota, o yo no lo noto tanto, por la retroalimentación que recibo de las personas. Hace poco, hace unos meses, tal vez dos meses, abrí una línea de WhatsApp, por ejemplo, que ahora la van a ver en los créditos, un 305, en donde le decía a las personas, escríbanme un mensaje para agregarlos a la lista de contactos, y les envío un mensaje de lunes a viernes en la mañana de buena vibra. Simplemente un mensaje positivo, no es religión, no es política, no es televentas, no es absolutamente nada diferente a decirle a la persona, hoy vas a tener un buen día, con una pequeña reflexión. Cuando lo empecé yo dije, bueno, 5 personas, 10 personas que lleguen va a ser chévere. Hoy por hoy creo que son como 450, 500 en todo el mundo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y así mismo ha pasado con las redes sociales. Creo que ha sido un espacio interesante en donde se le puede hablar al oído a la persona, llegarle a la mano a la persona y decirle, sé que tu vida puede parecer no tan chévere, pero hay otra forma de verla y no tienes que hacer un cambio fundamental, simplemente girarte un poquito y mirarla de otra manera y sigue tu camino y vas viendo, sembrar una duda, ¿realmente estás tan bien como quisieras o puedes estar un poquito mejor? Es eso. Y mi objetivo es que la gente se incline hacia que pueda estar un poquito mejor. ¿Cómo lograrlo? Es un proceso de construcción constante. Y es un poco la manera de encontrar un bienestar duradero, que era el tema del cual estamos hablando el día de hoy. Claro, te agradezco muchísimo a ti de verdad por estar siempre presente en esas redes sociales con esos mensajes, porque además es como si le estuvieran hablando a uno, el mensaje le llega a uno perfecto. Justamente hablabas de esa línea de WhatsApp que quiero recomendarle a nuestros televidentes, 305-477-9134. Como Salman lo acaba de decir, llega un mensaje al día, no es un grupo, porque es importante saber eso, no es un grupo, es decir, si alguien te responde, eres solo tú quien se va a dar cuenta de esa respuesta. A uno le llega el mensaje, si desea, pues, interactúa y le contesta. Si no, simplemente se queda con el mensaje de la mañana, porque siempre es en la mañana, ¿no? Sí, siempre. Con el mensaje que es para empezar el día. Y esta, por ejemplo, es una herramienta, ¿no? Digamos, esta es una de las herramientas, por ejemplo, recibir esos mensajes y empezar la mañana con buenos mensajes para lograr ese estado de felicidad. Sí, porque muchas veces el bienestar que queremos alcanzar no es fácil de lograr por las preocupaciones que tenemos o por las distracciones de las que hablábamos hace un momento. Hace un tiempo vine a Cali y les contaba en una conferencia sobre cómo las preocupaciones tienden a ocupar el 98%, el 92% de nuestra mente, y solo el 8% de las cosas por las cuales nos preocupamos realmente deberían preocuparnos. Uh-huh. El otro 92% son cosas que ya pasaron o que nunca van a pasar o que simplemente no tienen importancia en nuestra vida porque no podemos hacer absolutamente nada. Como si nos preocupa, no sé, que mañana llueva, pues no podemos manejar el clima, tal vez algún día, pero en este momento no puedo hacer nada. Entonces, ¿por qué me preocupo? ¿Qué debo hacer? Pues si algo se afecta, si llueve, lo soluciono hoy, que está siendo el lindo día, y problema resuelto. Es así de sencilla la vida, pero nos las complicamos constantemente, constantemente buscamos una razón para complicarnos la vida, y nosotros somos los que nos encargamos de no aprovecharla y de alejarnos de ese bienestar, y es lo que más complica nuestra existencia. Tuve, digamos, la fortuna así de estar en esa conferencia tuya que se realizó hace varias semanas aquí en nuestra ciudad, y sí, justamente bien interesante eso que acabas de decir, de las preocupaciones, de lo que uno siente como que piensa que lo peor va a pasar, el 40% nunca pasa, o sea, nunca va a pasar. Eso no pasa, eso es un alto porcentaje, y digamos, solo el 8% podría pasar, pero tiene manejo. Exacto, es lo que debemos trabajar por solucionar. Pero aún así nos quedamos echando globos pensando en el 92% negativo y no en el 8% en el cual sí podemos tener influencia, que es lo que realmente va a cambiar lo que vayamos a vivir o cómo lo vayamos a vivir.
y eso es lo más importante. Claro, Salman, yo antes de irnos a la pausa te preguntaba, digamos, ¿la felicidad va a depender de algo? ¿Sí tengo algo? ¿Sí tengo resuelta, digamos, mi estabilidad emocional, financiera, laboral? Yo diría que no, pero es más fácil decirlo que aplicarlo. Hay personas que, por ejemplo, pueden estarnos viendo a través de internet y están en una clínica y están postrados en una cama, en medio de un tratamiento o acaban de tener un accidente, en una situación que parece médicamente muy difícil, y están tranquilos y están felices, y después de que vean este programa van a ver el que sigue o van a empezar a leer una receta de cocina para cuando se recuperen ir a prepararse a sus seres queridos, y están tranquilos. Y nosotros, que tenemos salud perfecta, que nos podemos mover bien, estamos angustiados y preocupados. Hay personas que viven con la mitad de un salario mínimo y atienden a su familia y a sus tres hijos y viven tranquilos y viven felices. Otras personas se ganan 20, 50, 70 veces más que eso y están preocupados y no tienen bienestar y no tienen estabilidad emocional. El entorno ayuda a que uno pueda potencializar lo que tiene, pero no es necesario exclusivamente para, ¿no? Hay muchas historias, hoy por hoy uno ve en internet muchas historias, por ejemplo, de personas que eran muy exitosos, tenían unos sueldos muy altos, excelentes ejecutivos, y decidieron un día renunciar a todo, venderlo todo, coger su morral e irse a viajar, porque era lo que les apasionaba, y lo han convertido en su estilo de vida y en una cosa que les da rentabilidad. Entonces no se necesita realmente, no se necesita. La felicidad es algo que está dentro de nosotros, por lo cual algo externo puede ayudarnos a que se multiplique, pero si esa cosa externa no está, no quiere decir que mi felicidad desaparezca. Es como la voz. Yo hablo y se escucha. Y si tengo un micrófono y si tengo un amplificador, pues se va a escuchar más duro. Pero si no tengo micrófono y si no tengo amplificador, igual se va a escuchar. ¿Quién la va a escuchar? Es otra historia. ¿Hasta dónde va a llegar? Es otra historia. Pero ahí está. Nombraste algo bien importante ahora y es la pasión. Digamos, la pasión por lo que se hace o hacer las cosas con pasión es fundamental para, digamos, sí lograr ese estado de bienestar, de felicidad. Sí, pero creo que es un resultado consecuencia de. Cuando uno está feliz con lo que está haciendo, por ejemplo, uno siente más energía para seguirlo haciendo. Uno no siente el cansancio que normalmente haría si está haciendo un trabajo que le da pereza. Razón por la cual voy a sentir un impulso mayor para llevar a cabo esa tarea o esa actividad que me hace feliz. Y eso empieza a convertirse en pasión. Entonces digamos que es un resultado secundario de lo que yo estoy logrando. Y eso se va a traducir pues en bienestar, porque estoy contento, estoy satisfecho con lo que hago. Y en bienestar en otro tipo de cosas que me rodeen según sea la actividad. Pero claro que sí, la pasión es importante, pero es un efecto secundario que uno tiene cuando uno es consciente de la felicidad que se desarrolla tratando de encontrarse a uno mismo y de buscar construir un bienestar duradero. Pero digamos, uno sí se debe ayudar, ¿no? Y para ayudarse, pues hay muchas cosas que tú nos has dicho en este momento, muchos consejos. Parte de ello es que uno, lo que esté haciendo, y por lo menos lo que haga, digamos en la parte laboral, lo que uno haga, que además se lleva la mayor cantidad del día, por lo menos lo haga feliz, o sea, por lo menos uno esté tranquilo. O sea, eso es importantísimo. Absolutamente. Uno tiene que entender que está en el punto exacto que tiene que estar. Hoy, en este momento, si uno está haciendo el almuerzo mientras que está viendo este programa, es porque tiene que estar ahí haciendo el almuerzo. Hay una razón de ser para todo. La física lo explica y de alguna manera todos estamos conectados de una manera. Y a uno muchas veces no le gusta el trabajo que está desarrollando. Muchas veces quisiera pensar en otro trabajo, pensar en otra actividad, pensar en otra ciudad, pensar en otro tipo de relación con su familia o con su pareja, pero uno está en el punto exacto en el que tiene que estar. Y la única manera de moverse hacia otro punto es entender por qué estás ahí. Si yo entiendo por qué estoy aquí y ahora, en este momento, número uno, voy a poder moverme más fácil. ¿Por qué? Porque si mi objetivo es aprender a mirar a la cámara mientras que hablo, por ejemplo, pues una vez lo aprenda, sé que la lección está aprendida
y sigo mi camino. Uh-huh. Si no, voy a estar pendiente, voy a estar pendiente de tratar de mirar y el director me va a decir por el apuntador que mire la cámara y no voy a fluir y me voy a quedar con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Así pasa con todos los trabajos, con todas las relaciones. Uno muchas veces siempre ve que los ciclos se repiten. Entonces, por ejemplo, hay personas que siempre dan con una pareja golpeadora o que los maltrata física o verbalmente y pasan de una pareja a otra y esa otra es igual. Y luego otra que es peor. Entonces empiezan a decir es que todos son iguales o todas son iguales. El que es igual es uno, porque no se ha dado cuenta de la lección que tiene que aprender. Claramente, una persona que es violenta física o verbalmente con su pareja, pues es un cretino, no tiene justificación. Pero ¿cuál es la responsabilidad mía? Mi responsabilidad está en el hecho de aprender que necesito soltar ese ciclo, que necesito romper eso, que eso no es para mí. De esa persona se encargan las autoridades, pero yo tengo que saber que tengo que poner un alto, un punto y moverme al costado y seguir avanzando. Siempre estoy en el punto que tengo que estar. Hay lecciones que son fáciles de aprender, hay lecciones que son agradables de aprender, hay otras que son muy dolorosas, pero todas son lecciones y de todas se tiene que aprender. Todas son lecciones y de todas se tienen que aprender. Salman, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales. Retornamos con mucha más información hoy en Cuerpo Vital hablando de felicidad y bienestar. Felicidad y bienestar es nuestro tema del día de hoy, conversando con Salman Benhaim. Como lo encuentran en todas las redes sociales, Salman5K, él es escritor y conferencista. No les he contado, él es formado, digamos, como economista y con estudios adicionales en alta gerencia, comercio internacional y marketing especializado. Pero Salman ha usado ese conocimiento como una herramienta poderosísima para crear su programa de coaching 5K. Destacándose por su compromiso y convicción sobre la excelencia como una constante y mostrando a la gente que es posible generar cambios positivos en el desarrollo personal y profesional de quienes lo consultan. Los invito para que lo sigan en todas sus redes sociales, Salman5K en todas, canal de YouTube también tiene. También les doy la línea de un teléfono donde ustedes si desean le escriben para que diariamente les manden un mensaje maravilloso, un mensaje que les puede llegar y que lo pueden necesitar, que es el 305-477-9134. Pero si desean contactarlo, conversar con él, de pronto lo necesitan, pues lo pueden llamar al 304-393-5966. Ahora decías, digamos, en nuestro programa, al inicio, que digamos una de las herramientas también para lograr esa felicidad era rodearse de buenas personas. Quiero leer esto aquí, neurobiológicamente se ha hecho un descubrimiento de las neuronas espejo en el año de 1996. Se encontró que existían neuronas en el área motora del cerebro que no solo se activaban al tomar un objeto, sino también al ver a otros hacerlo. De ahí entonces qué importante es estar, que lo que uno tenga al lado, digamos, le sume y no le reste, como le decías tú. Absolutamente. Uno tiene que saber con quién se rodea porque le ayuda a uno a generar un mejor ambiente de vida. El objetivo siempre sería tratar de buscar personas que lo ayuden a avanzar a uno, a impulsarse a uno. Si yo vivo muy estresado, debería tener entre mi círculo de amigos al menos uno o dos que estén muy relajados, que sean muy tranquilos, ¿no? Porque eso me va a ayudar a equilibrarme un poco. Si estoy trabajando en una empresa de ingeniería y resulta que soy un ingeniero nuevo, pues debería tratar de acercarme a los que tienen más experiencia y poco a poco empezar a rodearme de eso para aprender de ellos. Eso mejora mi curva de aprendizaje porque voy a aprender más rápido, me están dando el conocimiento sin tener que tener la vivencia, pero también voy a empezar a generar una necesidad mucho mayor, un hambre mucho mayor de crecimiento. Y eso es fundamental. Creo que la ambición es un tema que es necesario para la vida. Cuando uno no tiene una ambición por algo, se conforma. Y quien se conforma pierde o se muere. Simplemente es estar muerto en vida. Porque yo me conformo con lo poquito que recibo.
yo me conformo con que tengo mi sueldito, que es una frase muy típica. Yo me conformo con que, pues, no me llevo bien con mi pareja, pero no me molesta. Eso no funciona. Eso es estar muerto en vida. Eso es realmente estorbarle al sistema, porque tenemos muchas potencialidades que deberíamos aprovechar y no lo hacemos básicamente por conformistas. Y una persona conforme jamás va a ser feliz y jamás va a llegar al bienestar en ningún aspecto, de su vida. Y es un desperdicio. Tenemos muchas habilidades, tenemos muchas cualidades y todas son diferentes. Y si las logramos potenciar, eso va a hacer que todos vivamos mucho mejor. Eso es cierto. Salman, en este momento estamos en diciembre, ¿no? Digamos, esta es una época en donde o aflora la felicidad o, al contrario, lo que empieza es la melancolía. ¿Cómo manejar, cómo, digamos, equilibrarse en este mes? Pues es una pregunta difícil. Creo que lo primero es aceptar la emoción, es entender que la tristeza hace parte de la vida, ¿no? Es entender que no siempre tenemos que estar felices, no siempre tenemos que mostrarle una sonrisa al mundo, sino que podemos aceptar la tristeza. En la semana muchas veces tenemos una o dos semanas de muy buen clima, de un sol divino y de pronto llueve. Y un mal día no hace una mala vida. Un día en el que estemos tristes, un día en el que estemos melancólicos, tenemos que aceptarlo y tenemos que darnos el tiempo de poder sentir esa emoción, porque también es parte de nosotros. Así que lo primero sería aceptar esa emoción y saber por qué la estamos sintiendo. Simplemente es melancolía porque algo ya no está, o alguien ya no está, o realmente es un símbolo de una depresión que estamos tratando de manifestar y no hemos podido, o es un indicador de que necesitamos algo más en nuestra vida y que no lo estamos logrando suplir. Lo segundo, creo yo, debería ser tratar de no estar demasiado solos, tratar de no aislarse del mundo. Muchas personas, por ejemplo, no pueden pasar las fiestas con su familia porque viven en otra ciudad y por temas de trabajo no alcanzan a viajar y demás. Rodéate de alguien, algún amigo, haz algo bueno por otra persona, comparte con alguien más, pero eso le ayuda a uno a entender las cosas de una mejor manera. Y número tres, el rodearse con alguien más, el hablar con alguien más y decirle a alguien cómo se siente uno, le puede ayudar por un lado a desahogarse, a soltar un poco esa emoción, pero por otro lado a poner en perspectiva las cosas. Porque cuando uno está pensando que sus problemas son muy duros, son muy difíciles, y es cierto, pues eso es como el carnaval, quien lo vive es quien lo goza, uno cree que el mundo se le está acabando. Pero cuando escucha a otra persona que tiene un problema que claramente es mucho más serio, que es mucho más grave y complejo, pues uno dice, ok, lo que me duele realmente es grave, es serio, pero no tanto como esta otra persona. Y esa comparación le ayuda a uno a tener perspectiva frente a la vida, a decir, esto tiene solución, y empezar a ver cómo puede seguir avanzando. Claro, y digamos, en ese caso ya, de aquellas personas que en este mes tienden como a la depresión, a la melancolía. Pero entonces vámonos al otro lado, ¿qué pasa con esas personas que, no, la euforia desbordante en diciembre, solo sienten como esa felicidad en este mes? ¿Qué le pasa a los otros 11? Yo diría que no es felicidad, yo diría que es más euforia, yo diría que es un estado alterado. Y a mí me pasa, cuando llego a una conferencia que habla sobre felicidad, la gente cree que va a salir saltando y aplaudiendo, feliz. No, es lo primero que digo, esto no va a pasar, porque esto no es un concierto, porque no es un momento en donde van a vivir una hora o dos horas engañados pensando que la vida es color de rosa, sino que van a reflexionar sobre cómo hacer su vida de otro color. Y la euforia es chévere, es entretenida, es bonita, porque uno se divierte, uno se entretiene, pero no es duradera, no es duradera. Pasas ese momento de euforia y luego sientes una soledad muy fuerte, o sientes una tristeza muy fuerte, es un bajonazo. Y eso no es saludable realmente. Uno tiene que saber que para ser feliz, lo que hablábamos antes, no necesita tanto del entorno. Uno puede ser feliz constantemente. Y ese entorno quiere decir que yo no necesito irme de parranda todas las noches para estar feliz. O yo no necesito tener 5 botellas de trago encima para ser feliz.
o no necesito salir con cierto tipo de gente para ser feliz. Necesito estar bien conmigo mismo para ser feliz. Y cuando estoy bien conmigo, comparto esa felicidad con todos los que me rodean. Y es lo más bonito, porque se empieza a multiplicar. Porque cuando la gente te ve tranquila y se acercan a ti por esa tranquilidad se empieza a multiplicar en ti y empiezas a sentirte cada vez más a gusto. ¿Qué pasa los otros 11 meses? Simplemente que están anestesiados y creen que la manera de despertar es emparrandándose un único mes al año. Y no necesariamente es así, porque quiere decir que algo está mal. Es como cuando uno está esperando en su trabajo que llegue el viernes. Si está esperando que llegue el viernes y no sabe que hay otros 6 días atrás, es porque algo está muy mal. Quiero que hablemos, digamos, de cuáles vendrían siendo estos enemigos de la felicidad, además porque sé que tú tienes claves maravillosas para poder ser feliz. Es decir, porque uno pues se sabe que está allí, la felicidad está allí, pero nos distraemos, lo ha dicho desde el principio Salman. Pero sí hay formas de ayudarse, de hacer, digamos, cosas, agradeciendo, digamos, aprendiendo de las dificultades. Pero ¿cuáles vendrían siendo entonces esos enemigos de ese camino, de ese proceso para la felicidad? Nuestros miedos, principalmente, tenemos miedo a fracasar y nos duele mucho, entonces tratamos de encerrarnos. Y no hacer algo por el miedo a lo que pueda suceder es como suicidarse por el miedo a vivir. Es como no bañarse porque me voy a ensuciar. Entonces, ¿para qué? Es exactamente lo mismo. Y nuestros miedos nos atan demasiado y nos frenan y no nos dejan evolucionar, no nos dejan avanzar. Pero también le tenemos muchas veces miedo al éxito. No sabemos qué hacer con ello. Eso lo hablamos alguna vez en otro programa con más detalle. También están los miedos que nosotros tenemos gracias a nuestro entorno, lo que hablábamos hace un momento, los miedos que las personas que nos rodean empiezan a dar para con nosotros. Cuando uno le dice al niño, no te subas al columpio porque te vas a caer, le estás sembrando un miedo. Le puedes decir, ten cuidado, disfruta, pero ten precaución. Y ya, el resultado es totalmente diferente. Igual el niño se va a subir y si no es cuidadoso se va a caer, pero es que eso es algo que no puedes controlar, porque fue problema de él al no ser cuidadoso. Entonces, esos miedos son un enemigo importantísimo a la hora de hablar de obstáculos para reconocer esa felicidad y para poder afrontarla y vivirla. La falta de criterio también, creo yo, es un problema fundamental, porque no sabemos a quién le estamos entregando nuestra confianza. Se nos ha olvidado hacer un balance sobre lo que escuchamos y canalizar eso que escuchamos para saber si es beneficioso o no para nosotros. En los noticieros pasa mucho, por ejemplo. Uno lee noticias o ve noticias en televisión y la audiencia normalmente asume que eso es cierto y no se cuestiona. Y hoy por hoy la información no es información, son opiniones. Entonces todos son opiniones y es muy diferente opinar a informar. Yo puedo decir, este objeto es azul, o puedo decir qué feo objeto azul el que hay acá. El segundo es una opinión, el primero es información, y la gente no lo sabe distinguir. Y así mismo pasa en el día a día, porque cuando mi jefe me dice el informe quedó mal hecho, entonces yo, ¿qué estoy escuchando? ¿Una opinión porque no le gustó y no era como él se imaginaba que debía ser, o información porque él me está diciendo que al informe le faltan cosas? Y así es con todo, constantemente. Entonces, poder tener ese criterio es fundamental a la hora de ser feliz. Y es un criterio que hemos empeñado. Hay mucha gente que lo regala y que prefiere que otros piensen por ellos en vez de darse la pela por pensar ellos mismos. Pasa en política, en donde la gente vota por quien le dicen que vote, y pasa a altos niveles y a bajos niveles. Pasa en informativos, como te decía hace un momento, pasa en la religión muchas veces, las personas prefieren entregarle su criterio a su pastor o a su líder religioso y no a ellos mismos. Entonces el pastor les dice salte y saltan. ¿Qué estoy haciendo? Ese regalo que le están dando del criterio a otra persona es muy peligroso, porque los convierte simplemente a todos en ovejitas, en una masa que se mueve por lo que le dicen y no que reacciona por lo que realmente necesita.
Es cierto. Salma, nuevamente voy a hacer pausa para comerciales y retornamos con mucha más información en Cuerpo Vital. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos hablando de felicidad y bienestar hoy en Cuerpo Vital con Salman 5K, que así lo encuentran en todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en su canal de YouTube, con excelente información, con frases de motivación, pero también de reflexión. Él es escritor y conferencista. Su línea para que ustedes le escriban y si desean recibir mensajes, digamos diarios, solo uno diario, no es un grupo de WhatsApp, sino una línea, 305-477-9134, y si desean contactarlo, conversar con él, solicitar su ayuda, 304-393-5966. La felicidad, digamos, Alma, siempre ha sido un tema que a ti te ha apasionado. De hecho, escribiste un libro, 50 reflexiones que le ayudarán a ser feliz, un libro maravilloso, pero que, como lo decías ahora, como en la conferencia, no es que coja el libro, lo lea y qué felicidad. No, no hay fórmula mágica diferente a hacer conciencia de las cosas, y eso sucede mucho. Cuando uno habla de motivación, cuando uno habla de ayudarse bajo ciertas herramientas como estas, como las sesiones de coach o como las conferencias que hago, mucha gente reacia a aceptar eso, a tratar de ir a buscar ese tipo de ayudas, porque lo consideran obvio. Y hay muchas cosas que parecen obvias, pero es que es como el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Hay cosas demasiado lógicas y la gente no las hace. ¿Por qué no las hace? Porque las pasa por alto, porque deja de entender que hacen parte de su vida esos pequeños detalles. Y cuando uno le pone atención al detalle, empiezan a cambiar las cosas y empiezan a funcionar mejor. Y es precisamente de eso de lo que se trata la felicidad, y trabajar en ella y entender que si ya la tengo dentro de mí y yo hago una constante reflexión de las cosas que estoy viviendo y que estoy haciendo, voy a poder lograr un mejor resultado para mi vida. Es como una señal de alarma, es como una alerta. Hace poco leía un estudio y decía que gran parte del éxito de la tecnología, de las pantallas, de lo que vemos en internet, de lo que tenemos en nuestro celular, ha sido porque la audiencia no tiene una señal de alerta que lo detenga. Cuando uno hace 10 años quería ver una serie de televisión, tú te sentabas en el televisor a las 9 de la noche o a la hora que fuera, veías tu serie y tenías que esperar 8 días a poder ver el siguiente capítulo, y era vivir nervioso, angustiado, qué pasó, o si era una novela, al otro día, y tú querías saber qué le pasaba a Gaviota, y era así, tenías una señal de alerta y te hacía detenerte. ¿Para qué? Para que tuvieras tiempo para hacer otras cosas. Hoy por hoy te sientas en el internet y ves la serie completa. Entonces es una maratón. Y es delicioso hacer una maratón para muchas personas, pero no tienes una señal de alerta que te diga, detente, baja un poquito la velocidad. Tómate una pausa para saber qué es lo que estás haciendo y luego lo continúas. Y eso es lo que es importante con este tipo de mensajes o con este tipo de reflexiones. Entender que necesitamos una pausa para nosotros, para tratar de asumir qué es lo que estamos recibiendo y ver cómo vamos a multiplicar eso en nuestra vida según sea nuestro objetivo. Claro, ¿y qué encontramos? Ya que lo nombré, 50 reflexiones que le ayudarán a ser feliz, ¿qué van a encontrar las personas en el libro? El libro incluye 50 reflexiones que son 50 lecturas, muy cortas. Cada lectura es un capítulo y cada capítulo se lee en 2 minutos 30, una cosa así. Y el objetivo es que puedas ver tu vida de un punto de vista diferente. No es cambiar tu percepción, no se vende una verdad absoluta, no la conozco, pero sí puedo, a través de esas líneas, decirle a la persona que hay otra realidad, una realidad que está ahí, frente a ellos, pero que no la han querido ver, básicamente porque no levantan la mirada. Y simplemente eso es lo que van a encontrar en el libro. Además que está escrito de una manera en la que puedes abrirlo aleatoriamente en cualquier capítulo y estoy seguro que algo pega en lo que estás leyendo a ese día que estás viviendo.
Yo también estoy segura que así es. ¿Dónde lo encuentran el libro? Cualquier librería, 50 reflexiones para ser feliz, en Panamericana, Librería Nacional, en cualquier librería del país se encuentra. Ya está listo entonces para todos desde hace tiempo. 50 reflexiones que le ayudarán a ser feliz. Salman 5K, Salman Benhaim, gracias por estar con nosotros el día de hoy en Cuerpo Vital. Para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias a ustedes por ver el programa y bueno, espero seguir viniendo por acá. Claro que sí. Cuando estés por acá en Cali, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes ya saben, 305-477-9134 o 304-393-5966. Y síganlo en todas las redes, Salman 5K. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben, vamos a martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.